quienes tenemos siempre una interacción en las redes sociales. Está Pablo Andrés Rivero, investigador de campaña de la comunicación política, perdón, y las campañas dentro de las redes sociales. Él tiene siempre un ranking que realiza de cómo va creciendo el nivel del movimiento de seguidores también en Twitter. Y está con nosotros también desde Cochabamba, Milton Ramos, periodista y experto en redes sociales. Bienvenido, Pablo, un placer tenerte. Muchas gracias, Priscila, y buenos días a todo el país. Querido Milton, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Saludos desde Cochabamba a todos los que nos ven. Bueno, voy a arrancar una pregunta para ambos, por favor. Arranco con Pablo. ¿Cuál es la percepción que has tenido de las campañas políticas rumbo al referéndum por el sí y por el no en las redes sociales? Bueno, es importante aclarar que es una campaña típica, dado que no estamos hablando de una confrontación entre dos fuerzas, dos, tres o cuatro fuerzas políticas organizadas y estructuradas. Tenemos dos posiciones. Es una relación bastante binaria porque lo que tenemos es una opción por el sí o por el no. Evidentemente que siempre queda abierta la opción de votar nulo o blanco, pero las opciones válidas son sí o no, que no representan específicamente partidos, no representan solo organizaciones, representan dos posiciones frente a una, frente a la Carta Magna que establece criterios de reelección o potencialmente no reelección del presidente y vicepresidente. Entonces, bajo ese criterio, se configura una campaña bastante complicada para quienes están en una posición distante a la del sí. Uh-huh. Complicada en el sentido de que el sí tiene un partido de respaldo, tiene una estructura política y una estructura de campaña por detrás. Sin embargo, el no puede tener muchos nos. Puede haber un no desde, desde los partidos opositores, puede haber un no desde los movimientos de organizaciones sociales contrarios al MAS, puede haber organizaciones o simplemente posiciones individuales de personas que están en contra de esta reelección, más no en contra del gobierno en sí, y todos ellos representan un no, que no quiere decir que todos se agreguen y todos sumen la misma posición. Milton, ¿cómo viste tú, por favor, la campaña de las redes? Ha sido una tendencia, está empezando a ser una tendencia ya en estas últimas semanas de respecto a la comparación del sí por el no. No solamente en organizaciones sociales, sino de manera independiente, tanto como Milton Ramos, por ejemplo, o como tal persona, fulano de tal, está haciendo campaña tanto por el sí o por el no, pero de manera independiente, no en una manera institucional para que se den cuenta la población. Sí, de manera independiente hay muchos ejemplos para dar a conocer. Ahora, Milton, pero me dices no de una manera institucional, pero cuando empieza el hashtag con el sí, te empieza a llegar una cantidad del sí con la misma figura, el mismo tenor, esto ya parece algo más organizado. Exacto, mira, si vamos del lado por la campaña por el sí, es como si se organizaran estas fuentes, por ejemplo, instituciones sociales. Estas mismas instituciones sociales son manejadas por personas que son afines al partido. Por ejemplo, si nosotros citamos a un par de twitters, cuentas de Twitter de instituciones sociales, son los mismos textos quienes te van a llegar de cuentas personales haciendo campaña por el sí, ya sea en Twitter o también en Facebook. Ese tipo de acciones están llegando a cada cuenta personal, pero no tanto de manera institucional, sino de manera personal, como te había dicho, Priscila. Pablo, tu criterio con respecto al presidente y lo que está pasando con las redes. Bueno, el gobierno ha definido una serie de vocerías y de liderazgos en vocerías según qué temas. Y eso ha sido una estrategia clara desde el 2010. Yo creo que no han variado y evidentemente el escenario comunicacional sí ha variado. De pronto podrían reconsiderar esa posición. Lo que está a su favor es de que sí les ha rendido frutos, es decir, tener a algunas figuras políticas de rango medio-alto como voceros en algunos espacios, sobre todo en redes sociales, y esto les ha redituado reducir un poco el riesgo de exposición en estas plataformas. Ahora, eso es una estrategia, no es que sea bueno o malo, es legítimo y si brinda resultados, seguramente quienes conducen esa campaña pues, o ese enfoque pues estarán muy bien gratificados. El punto es si aquí tenemos un escenario distinto, y creo que sí es cierto que hay un escenario distinto, pero no muy distinto. Es decir, cuando Milton habla de redes privadas, creo que es bien importante que la gente entienda que cuando uno hace campaña en Facebook, vamos a poner el ejemplo que es el más familiar,
familiar para la mayoría de la gente. Y pone una posición. Yo, ciudadano, digo, yo estoy por el sí porque me parece muy bien por Evo Morales. Pongo este ejemplo. Yo le estoy hablando a la gente que está en mi entorno, la gente que es mi amiga, la gente que en muchos casos comparte las mismas ideas que yo. Y muy probablemente no va a cambiar de, su parecer, ¿no es cierto? Si por el contrario digo, no, no estoy de acuerdo porque no me ha parecido este tipo de políticas, etcétera, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Es decir, convencer en una, formar opinión desde una cuenta privada, en una cuenta de Facebook, con los 500, 600, 1000 amigos, que es muy ficticio, pero digamos, 1000 amigos que una persona pueda tener, es muy poco probable. No existe ningún estudio que respalde que se cambia una posición política a través de un bombardeo de imágenes en redes privadas, estas redes sociales. Cuando digo redes privadas, y creo que Milton se refiere a lo mismo, es que estamos hablando en el círculo íntimo o el círculo ampliado de personas que están en contacto conmigo a través de redes sociales. Pero sí llega a ser una fotografía, por lo menos, sí, de lo que pasa con las redes, el internet y las posiciones que se están dando, digamos, dentro de un país. Eso pasaba en Venezuela, por ejemplo. Los medios de comunicación no informaban lo que sucedía y la gente se informaba gracias a las redes sociales. Llega a ser una fotografía. Sí, es un nuevo canal donde se disputa un espacio de opinión, donde incluso un tema candente que pueda surgir, y seguramente van a salir en las próximas semanas temas candentes en los medios y en las redes sociales, empiezan a alimentarse los medios tradicionales de las redes sociales, empiezan a hacer agenda pública algunos temas que antes serían invisibilizados, empiezan además a extenderse procesos de discusión, opinión, y eso además tiene otra particularidad. Si vemos la norma electoral dice que no hay ningún control sobre las redes sociales. Es decir, insta a las personas a tener ecuanimidad y tener equilibrio en su comportamiento en redes sociales. Pero eso es, no es normativo, no existe ninguna regulación sobre las redes sociales en términos de campañas. Pero, en esta ocasión hubo algo particular. Y voy a ir a la siguiente fotografía, por favor, que tiene que ver con la empresa Mi Teleférico. Una fotografía que decía, le dijimos sí a un transporte cómodo. Perfecto, la vimos todos en las redes sociales, en Facebook, en varios lugares. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo Electoral toma esta fotografía y dice, es una severa llamada de atención a la empresa Mi Teleférico. Ustedes continúan haciendo campaña en las redes sociales de esta manera y vamos a pasar a Contraloría. Eso ya es una sanción. Sí, o sea, bueno, ya se está regulando. Correcto, pero aquí no se está sancionando. Estoy de acuerdo, hay una sanción sobre el sí, porque ninguna entidad pública puede hacer campaña por una posición. Eso es lo que dice la norma electoral. Ahora, lo que no está normando es el hecho que la gente se exprese en... Ahí veíamos personas, y bueno, no vamos a hablar de ellas, pero que se exprese por una posición. Pero ya se ingresó. Sí, sí, es un actor más. Es un actor más y es un actor que está fijando agenda y, como decía en mi posición, puede llevar de una fotografía que pareciera inocente en una red social a los medios de comunicación masivos y además a una sanción o a una determinación del tribunal. Eso es evidente, ¿no? A ver, Milton, por favor. Sí, te decía, y entrando al tema también que dice Pablo Rivero, aquí hay que tener las cosas claras. Las redes sociales, ¿cuál es el fin de estas? El fin no es hacer comercio. El fin no es hacer campañas políticas, si bien están ingresando en este sector, pero el fin no es hacer campañas políticas, porque puedes tener un contrapunte de las mismas campañas políticas. Si yo hablo bien por el sí o hago campaña por el sí, hay otro que puede hacer campaña por el no, y yo no voy a negar a esa persona que puede hacer campaña por el no. No tengo esa facultad, no tengo esa capacidad, no tengo ese control, porque la plataforma en redes sociales son y así han nacido para expresión libre. Por otro lado, en las redes sociales, ¿para qué están hechas? Si nosotros tenemos cuentas en redes sociales, es para difundir lo que nosotros sentimos, es para hacer conversación. Para eso netamente se crean estas redes sociales y para que haya discusión, una manera de feedback entre ambas personas o entre muchas, como es característico de Twitter. Entonces, si a nosotros nos niegan esta posibilidad de conversación, de diálogo entre redes sociales, ya no tendría sentido como tal. Sí estaríamos haciendo ahí una campaña y amedrentando también a quienes son dueños de estas cuentas sociales en cada red social que nosotros tenemos, Priscila. Lo que entiendo es que
que personalmente, individualmente, uno puede tener el criterio que quiera y utilizar su red como quiera. Pero a nivel institucional ya tenemos problemas, porque ya hay una... No sé, pues los inscribirán, les dirán, esta es su cuenta oficial, entonces yo voy a revisar su cuenta oficial, porque más o menos eso es lo que pasa con el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la cuenta oficial del Mi Teleférico, entonces vamos a sancionar a Mi Teleférico si no cumple con la normativa. Porque es una entidad estatal. Porque se ha identificado así. Claro, porque lo es. Entonces, un ministerio, una entidad descentralizada, una empresa estatal, no puede hacer campaña por una de las opciones en disputa en este contexto electoral, ya sea por redes sociales, ya sea... por medios televisivos, ya sea por medios impresos. El punto es, y creo que aquí está claro, que las redes sociales de pronto se convierten en un nuevo espacio de disputa electoral. Algunos discutirán más, menos, más intenso, con más llegada, con menos llegada. Eso es otra discusión, pero es un medio más de disputa. Y además se convierte en un medio más de denuncia y de verificación del cumplimiento de la norma electoral. Eso me parece interesante, es un hito, es algo... valioso del Tribunal Electoral. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es de que no se traslada únicamente la campaña a las redes sociales, convive con todos los otros medios y sobre todo los medios tradicionales. Milton, ¿algo más para cerrar? No, sí, de manera clara hacerles entender a las instituciones que las redes sociales son un esparcimiento de discusión, de denuncia, de manera de ser dar cuenta qué es lo que están haciendo mal o qué están haciendo bien, apoyarlos. Y de manera, los líderes de opinión en redes sociales, que hay muchos, que se atreven a responder a cuentas oficiales de instituciones públicas para opinar y también para denunciar si es que así fuere posible. Pero las campañas electorales, campañas políticas netamente en redes sociales, creo que no van muy al punto para inmiscuir en redes sociales, en cuentas específicamente por el sí o por el no a alguna elección electoral, presidente. Gracias, Milton, por este contacto desde Cochabamba. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, solo porque tenemos que cumplir. Querido Pablo, ¿cuál es tu cuenta en Twitter? Payo Rivero, arroba Payo Rivero. Milton, ¿tu cuenta en Twitter, por favor? Milton CBBA. Muy bien, ahí está para que lo sigan también y ustedes vayan conociendo lo que dicen estos invitados, nuestros expertos, para que vean lo que pasa en las redes sociales.